Para Michelle Tarazona, la danza nos ayuda a transmitir ideas, expresar sentimientos, crear historias y mucho más. Es así que nace la primera escuela de danza inclusiva del Perú, que integra gente con o sin discapacidad. En la siguiente nota, ritmo, arte e inclusión dan vida a Kinesfera Danza. Un espacio donde participan bailarines con y sin discapacidad física, donde se reflexiona sobre la diversidad y la inclusión. Eso es Kinesfera Danza Inclusiva. Vamos a conocerlo. Hemos llegado donde un grupo de danza muy peculiar, Kinesfera Danza, y me encuentro acompañado de su director, Michelle Tarazona. Michelle, coméntanos, ¿cuánto tiempo ya tiene formado Kinesfera Danza? 6 años. 6 años. ¿Y cómo así nace la iniciativa de crear un grupo como este? Porque había una necesidad de plantear una mirada distinta sobre la danza, sobre la ciudadanía, sobre el país, ya que vivimos un país que discrimina y separa, ¿no? En este caso, integramos y valoramos la diversidad. Vienen personas de cualquier procedencia, tengan o no tengan discapacidad. Y ustedes arman talleres también en espacios alternativos, ¿cierto? Uh-huh. Sí, hemos empezado con talleres en Ventanilla, que era para una población de nombre Cerro Cachito. Y es una población con discapacidad. Entonces el taller era dirigido para las familias, los padres, las madres, iban a bailar en conjunto. Y esa experiencia se llamó Familia en Danza, porque es uno de los talleres que dictamos. Tengo entendido que también en las cárceles. Sí, desde el año pasado hemos trabajado con el INPE en la cárcel de San Jorge, Virgen de Fátima y este año en Santa Mónica. ¿Y qué tal la respuesta de las personas que participan de esos talleres o de esas clases? Bueno, la respuesta es masiva, es extraordinaria, porque si tú vas con una mirada amplia y sin prejuicios, realizas y miras que ahí dentro hay grandes bailarines, pero que no han tenido, y grandes personas primero, ¿no? Por ahí me han contado, hablando de actores ya, ¿Fiorella Díaz también ha pertenecido al elenco de Kinesfera Danza o no? Bueno, Fiorella ha bailado, se ha entrenado bastante y hemos participado en eventos, en festivales. Una bailarina por dentro, una danzante. Es que todos tenemos bailarines y bailarinas dentro del cuerpo, ¿no? El mío está bien adentro, el mío, ¿eh? Porque yo ahora no lo encuentro. No, creo que no te has dado la oportunidad nada más. Todos bailamos. Yo también. Sí. Yo también, entonces. Sí, sí. Dentro de tus posibilidades. Dentro de mis posibilidades. Claro. Ok. Voy a intentarlo para terminar esta primera parte. ¿Qué significa la palabra kinesfera? Espacio personal. Sí. Perfecto, Michelle. Bueno, entonces yo voy a conocer un poco más a los chicos, voy a conocer sus espacios personales, sí, y voy a ver si encuentro el mío también, porque tú me has prometido que puedo aprender a bailar. Adelante. Adelante. ¿Cuánto tiempo ya tienes aquí en Kinesfera Danza? Acá en Kinesfera, yo un año tengo. ¿Un año? ¿Y ya cuántas presentaciones más o menos has tenido ya con el grupo? El grupo, cuatro presentaciones. ¿Y qué tal la experiencia de participar en estas puestas en escena de danza con Kinesfera? Bueno, es algo muy bonito, ¿no? Aparte algo que nos gusta hacer, ¿no? ¿Qué es lo que sientes cuando sales al escenario y ves todas las caras del público y tienes que hacer lo tuyo ahí en el escenario? Bueno, se sorprenden, pero más que todo, los movimientos pues lo haces tratando de dar un mensaje, ¿no?, a las personas que están ahí. Bueno, decir que sí podemos hacer muchas cosas. ¿Te pones nervioso a veces o no? Claro que sí. ¿Sí? ¿Ahorita estás nervioso o no? Poquito nomás. Ajá. ¿Puedes enseñarme a dar un par de volantines, algo o no? Claro que sí. ¿Sí? ¿Puede ser? A ver, vamos a probar. Ahora me acompaña Roger Cornejo. Roger, cuéntame un poco. Tú también eres de Tumbes, me cuentan, ¿no? Sí, es de Tumbes, La Cruz Tumbes. Igual que José, ¿se han venido juntitos o no? Bueno, José lleva creo un poco más de tiempo acá, pero por ahí vamos. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en Kinesfera Danza? En Kinesfera ya desde el 2010.
¿Y cómo te digo? ¿Qué tal la experiencia cuando sales, digamos, a una presentación? Porque tú ya te has presentado antes con el grupo, ¿no? ¿Qué se siente? Así es una emoción porque hay una respuesta del público, ¿no? Hay alguien que te espera o si no es un amigo, es un familiar o gente nueva que quiere conocer el proyecto y nosotros vamos en el escenario, damos todo de nosotros, todo lo que hemos aprendido y lo que nosotros estamos haciendo es un reto para la comunidad, ¿no? Y para celebrar la diversidad. Y ustedes demuestran y enseñan a la comunidad que la discapacidad no es limitación, pues no, que se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Así es, que nosotros convertimos la dificultad en danza. Con esa frase nos quedamos entonces. Convertimos la dificultad en danza, lo máximo. Lo máximo. Para mí, dificultad es todo tipo de danza, porque tengo dos pies izquierdos. Ah, bueno, pero... tengo que vencerla nomás. Claro, de todas maneras por ahí le sale un swing, algo. Algo. Claro. Digo salsa dura, porque soy bien duro. Ah, ya. Estoy ahora con Patricia Gutiérrez, que todo el ensayo lo he visto concentradísima en unos dibujos aquí. Patricia, cuéntame, ¿cuál es tu labor aquí en Kinesfera? Tú no bailas, tú dibujas. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un acompañamiento al proceso de la nueva puesta en escena, que es Próximos Instantes. Y bueno, hoy he decidido acompañarlos a través de la pintura, ¿no? Y estoy usando óleos pastel para acompañar el calentamiento, el proceso de creación, el cuerpo en movimiento, ¿no? Y a través de todas esas sensaciones que ellos generan en mí, pues yo las convierto en colores. Las plasmas en estos dibujos que estamos viendo. Ah, en otra oportunidad podrá ser a través de la narrativa o poesía, o de repente, no sé, por ahí también me provoca moverme y también, o música. Entonces ¿de todo? Sí. ¿Hoy te provocó pintar? Aplicando la intermodalidad, ¿no? De la terapia de artes expresivas. Entonces, esa es mi labor acá. Sí. ¿Acá qué tenemos, por ejemplo? ¿Qué es? Ese es el calentamiento. Ajá. Sí, aquí veo aquí a... Ahí, por ahí está Miguel, está Roger. A cada chico y a cada chica que me den... Ellos eran un color, ¿no? Entonces, cada uno era un color y están aquí todos danzando. ¿Este color quién es, por ejemplo? Este aquí, ajá, es Michelle. Ah, sí, es Michelle, por el polo que tiene puesto, dices. Para el naranja nomás. Él eligió ese color. Ay, le gusta el naranja. ¿Y acá, este color de aquí? Este color lo eligió Rafael. Ya, Rafael. ¿El rojo? José. José, el rojo, sí, apasionado. ¿El verde? Este verde limón soy yo. Ajá, porque es más saludable, sana, ¿no? Y este verde medio turquesa es Urpi. Urpi, el verde turquesa, ajá. ¿Y yo dónde estoy acá? Acá no me has puesto a mí. Que no te no formo parte del proceso creativo. ¿Ah? Michelle, ya hemos visto todo el trabajo que realizan ustedes aquí en Kinesfera Danza. Una cosa increíble. Vemos que la danza es algo muy positivo, tanto para personas con discapacidad como personas sin discapacidad, ¿no es así? Es positivo y es sanador a la vez, ¿no? O sea, nos lleva a nuestro cuerpo y a nuestra vida personal muchas cosas positivas y buenas, que creo que todo el mundo debería de hacerlo. En Kinesfera Danza estamos haciendo Perú. A través de la danza podemos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos y contar mil historias. Y recordar que discapacidad no es limitación. Aprender bien esto para estar haciendo Perú. Listo. Ya, José, a ver, enséñame ahora sí cómo es. Ya, ahora ya estoy, ya calenté, ¿eh? Estoy preparado. ¿Cómo era? ¿Ah? Ese que breakdance, así como, ¿no? Así, no, una cosa. Ah. Ya, ajá. Listo. Perfecto. Un par de años más y me sale. Haciendo Perú llegó gracias a Frescomar, buena pesca, buen sabor. Mi Banco, el banco de los que mueven el país. Centro de Emprendimiento de IPAE, promoviendo desarrollo empresarial y una cultura emprendedora de éxito.
Empieza tu semana con nuevos retos. Cambiar tu destino está en tus manos. Solo tienes que proponértelo y lograrás los mejores resultados. Nunca dejes de luchar ni de seguir soñando y verás que lograrás cosas inalcanzables. Únete al Team Ganador para juntos seguirla haciendo. Haciendo Perú. Porque somos diferentes y lo seremos siempre. Porque esa es nuestra fuerza, una idea en nuestra mente. Haciendo Perú, haciendo Perú, haciendo Perú, haciendo Perú. Todos juntos para avanzar, nadie nos puede parar. Los peruanos siempre unidos de la selva hasta el mar. Somos libres para elegir, para vivir, compartir. Y el mundo ya lo sabe, pero lo vamos a conseguir. En la casa y en los barrios estamos haciendo Perú. En los ríos y en los valles estamos haciendo Perú. En la calle y en los escuelos.